muy lejos, a 15.000 kilómetros, Tierra del Fuego, el extremo más austral del continente americano. Desde hace más de 6.000 años, estas playas estaban pobladas por grupos cazadores-recolectores ajenos a estos acontecimientos, que tendrían repercusiones catastróficas sobre su futuro. Magallanes, en búsqueda de nuevas rutas marítimas, llega hasta el estrecho al que pondrán su nombre. Desde los primeros encuentros con indígenas, los europeos iniciaron una espiral de secuestros y ataques indiscriminados y no justificados, que predispusieron negativamente a las gentes que habitaban el estrecho. El dominio de los españoles sobre esa ruta llevó a sus rivales, holandeses e ingleses, a explorar más al sur, buscando un paso alternativo para su comercio. Los holandeses Lemaire y Schouten, a bordo del Concordia, descubren un paso por Cabo de Hornos. Los hermanos García de Nodal circunnavegan el archipiélago, contactando por primera vez con los indígenas de la punta oriental de Tierra de Fuego. En febrero de 1624, durante la exploración del holandés Jacques Lhermitte al mando de la flota de Nassau, se produce un primer encuentro trágico con indígenas del sur, con un saldo de 17 marineros muertos. Tierra del Fuego era un escollo para la navegación y un lugar peligroso. En tales circunstancias, no era fácil que surgieran conceptos de simpatía y comprensión mutua. Los fueguinos fueron considerados una gente extraña y feroz. Por su naturaleza y su carácter, estos indígenas se parecen más a los animales que a los seres humanos. Además, se alimentan de carne humana cruda. En los años siguientes, numerosos piratas y comerciantes pasan por esta ruta estratégica. Se busca una tierra austral ignota. La corona española intenta la colonización. Despaché a don Manuel Pando para la Isla del Fuego con orden de formar población en el puerto más útil y ventajoso. El desarrollo del comercio y los consecuentes viajes de exploración científica llevan a diferentes navegantes y exploradores, Bougainville, Cook y Antonio de Córdoba, hasta las tierras fueguinas y a entrar en contacto con sus habitantes. Sus descripciones propias de la Ilustración Europea buscan ahora en la naturaleza adversa y en la educación explicaciones al atraso de estas gentes. Pasan a ser un pequeño pueblo miserable condenado a vivir en un medio hostil y pobre. Obligados a vivir en esa porción salvaje de la Tierra del Fuego, insensiblemente habrán perdido todas sus ideas, salvo aquellas que las necesidades más premiosas renuevan sin cesar. Teniendo tan pocos apetitos, es muy verosímil que los satisfagan todos. Careciendo de bienes que no conocen, no los echan de menos. A finales del siglo XIX comienza la explotación industrial de lobos marinos y cetáceos por su piel, grasa, barbas. James Weddell, capitán de un barco lobero inglés, dijo a propósito de la población nativa: vinieron del norte a un territorio poco productivo que no otorgaba medios para continuar con las artes adquiridas y gradualmente cesaron de recordarlas. El joven naturalista Charles Darwin, a bordo del Beagle, en el segundo viaje del capitán Fitzroy, seguía manteniendo aún esta concepción. Estos desgraciados salvajes tienen el cuerpo achaparrado, el rostro deforme, cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos apelmazados, la voz discordante y los gestos violentos.
Cuando se los ve, cuesta trabajo creer que son seres humanos. La naturaleza, haciendo omnipotente el hábito y hereditario sus efectos, ha adaptado al fueguino, al clima y a las producciones de su miserable país. El hombre, en esta parte extrema de América del Sur, está más degradado que en ninguna otra parte del mundo. A mediados de siglo, el interés por cristianizar y civilizar lleva las misiones a Tierra del Fuego. Se intenta establecer una misión anglicana en Isla Picton. A los pocos meses, los misioneros, huyendo de los indios, mueren de hambre y escorbuto en Bahía Aguirre. 9 años después, hay un nuevo intento de establecimiento de una misión en Mulaya. Los misioneros son atacados y muertos por indios. Finalmente se establece la South American Mission en Ushuaia. Empieza la convivencia prolongada de los misioneros con indígenas. El misionero Thomas Bridges se establece definitivamente en Ushuaia con su familia. Habla la lengua yámana, lleva un diario, informa regularmente de aspectos de su vida y confecciona un diccionario yámana inglés. La convivencia prolongada va cambiando la imagen de este pueblo. A finales de siglo se despierta un notable interés científico, pues se lo ve representando un estadio evolutivo primitivo, sin jefes ni propiedad que estimularan su desarrollo. El prehistoriador inglés Lubbock afirma: los fueguinos son para el anticuario lo que el opossum y el perezoso representan para el paleontólogo. La misión científica du Cap Or, llevada en el barco La Romanche, convive un año con indígenas en Bahía Orange. Toman numerosas fotografías y describen rigurosamente su físico y actividades. Los etnógrafos Cooper, Gusinde y Lothrop, dentro de la corriente del particularismo histórico, introducen las concepciones de primitivismo y arrinconamiento. En ese momento, son considerados representantes de la primera población de América que quedó arrinconada, aislada, adaptada pero estancada en el extremo sur. Representan un resto del más antiguo estrato poblador de América. Por ello, se aproximan más que ninguna otra tribu a la primitiva forma de vivir que tuvo la humanidad. Martin Gusinde fue el último que pudo participar en una ceremonia colectiva organizada por estas gentes y el que las describió con más detalle. A partir de 1920, solo quedaba ya un puñado de descendientes muy alejados de la forma de vida ancestral. Así, a lo largo de 300 años, la sociedad civilizada se imaginó y explicó la sociedad fueguina por contraposición a su propia imagen. Esta visión, como hemos visto, fue cambiando a medida que iban cambiando también la realidad social y las consecuentes ideas en Europa y Estados Unidos. ¿Podemos acercarnos a una imagen más objetiva? ¿Quiénes o cómo fueron en realidad? Solo la contrastación dialéctica de las fuentes etnográficas entre sí, con el estudio del registro arqueológico y la experimentación, desde una teoría general, nos permitirá acercarnos y explicar el proceso histórico que dio forma y contenido a estas sociedades. Parte de los habitantes de Tierra del Fuego se autodenominaba yámana,
gente, humanos. Su apariencia física y un modo de vida caracterizado por la movilidad en canoas los distinguía de cazadores terrestres del norte y este de la Isla Grande. Por otra parte, solo el idioma los separaba de la gente canoera asentada más al norte. La sociedad yámana se había organizado para subsistir de los recursos del litoral marino de las costas del canal Beagle e islas de más al sur hasta el Cabo de Hornos. La recolección de mejillones y otros moluscos proporcionaba la seguridad de una ingesta proteínica mínima. Eran fácilmente localizables y ubicuos. El único problema consistía en su baja capacidad de regeneración. La caza de lobos marinos, por su parte, proporcionaba las calorías imprescindibles. Estos animales tenían una presencia constante y numerosa en esta zona, a la que llegaban desde las áreas de reproducción en las islas exteriores y zona antártica. Para no sobreexplotar el primer recurso se requería movilidad frecuente y organizarse en grupos pequeños. Asegurar el segundo recurso exigía interceptar a los animales en el agua. El uso de canoas fue la respuesta hallada para ambos condicionantes. Además, permitía el acceso a recursos complementarios repartidos por todo un mosaico de islas e islotes. Guanacos, aves, mariscos, hongos y algunos frutos silvestres completaban así el abanico de posibilidades, que en su conjunto no experimentaba grandes oscilaciones, ni temporales ni espaciales, en cuanto a su distribución. Los cetáceos constituían una importante concentración de recursos cuando varaban o podían ser rematados cerca de la costa. La facilidad de transporte que les proporcionaba la canoa les permitía traslados rápidos, comunicación fluida y ajuste a las pequeñas oscilaciones de la oferta ambiental. La confección de la canoa de corteza era un proceso de trabajo complicado que implicaba la participación de varios hombres y la utilización de diversas materias primas e instrumentos. Las mujeres eran normalmente las encargadas de remar y las criaturas achicaban el agua con cubiletes de cuero. En la época documentada etnográficamente, ya tenían una organización social basada en pequeños grupos, con una estricta división social-sexual del trabajo. Esta obligaba una convivencia y dependencia cotidianas y aseguraba, mediante una desvalorización social de las mujeres, unas relaciones sociales de reproducción controladas. Así se lograba un equilibrio entre producción de alimentos o explotación de recursos y reproducción de sujetos. El frío clima en Tierra del Fuego hacía imprescindible la construcción o reacondicionamiento de un refugio o cabaña siempre que se quedaban en alguna playa. La alta movilidad en pequeños grupos autónomos hace que no se requiera más que una ligera y pequeña cabaña de unos 3 metros de diámetro. Su estructura era de ramas o tronquitos de notófagas entrelazados. Se reforzaban con pedazos de pasto y se recubrían parcialmente con cueros que eran transportados de un sitio al otro en la canoa. Las mujeres eran las encargadas de mantener en uso la cabaña, limpiarla, ordenarla.
y suministrar el agua potable. Para todo esto usaban cestos, bolsas, platos. Cuando se cambiaban de sitio, no la desmontaban, y así podía ser reutilizada en distintas ocasiones. Los desechos acumulados alrededor de la cabaña, a lo largo de las distintas ocupaciones, han dejado en las playas un relieve muy característico. La humedad del clima y las continuas idas y venidas al mar hacían del fuego un elemento imprescindible y la mejor manera de secarse y calentarse constantemente. En él también asaban someramente los alimentos. Por eso, en el interior de estas cabañas había siempre un gran hogar en el centro y muchas veces otros más pequeños en la periferia. Las mujeres eran las que lo encendían usando pirita y pedernal y también las encargadas de mantenerlo prendido todo el tiempo. También llevaban uno en la canoa sobre una base aislante de arcilla y pequeños guijarros. La leña era un recurso imprescindible que los hombres se encargaban de seleccionar y recoger en los bosques cercanos. La necesidad de poco equipaje junto con el clima predominantemente húmedo les llevó a elegir con ventaja el uso constante del fuego antes que la confección de vestidos impermeables. En general, los escasos elementos de vestir, como la capa y el cubresexo, tenían una función más social que de protección térmica. También por razones sociales, mujeres y hombres llevaban collares, muñequeras y tobilleras, que eran confeccionados por las mujeres. Igualmente eran ellas las que buscaban y preparaban los colorantes con que todos se pintaban, en ocasiones varias, la cara y el cuerpo. En la producción de alimentos, las mujeres recolectaban moluscos utilizando un deslapador y los transportaban con cestos que ellas mismas habían manufacturado procesando y trenzando juncos. Eran ellas las que pescaban desde la canoa con cestos a modo de salabre, con líneas de pesca, etc. Los hombres arponeaban a los lobos marinos en el agua y desde la canoa, o si los sorprendían en la costa, los atacaban con una lanza o los golpeaban con un garrote y remataban con una daga. Mataban aves con ondas, trampas de lazo hecho con barba de ballena o también sorprendiéndolas en los nidos, a los que llegaban descolgándose de noche por los acantilados con correas de cuero y antorchas. A los guanacos los cazaban con arco y flecha o lanzas. Los animales cazados y los cadáveres de cetáceos, varados ocasionalmente en las costas, eran a la vez alimento y fuente de materias primas. También las grandes valvas de aulacomia les eran útiles como cuchillos. Con rocas que recogían en playas o morrenas, fabricaban instrumentos de piedra. Con ellos y otros materiales, animales y vegetales, conseguían los objetos que hemos mencionado.
El aprendizaje separado por sexos desde la infancia mantenía la organización social. La misma función tenía la ceremonia colectiva Zihaus, donde jóvenes de ambos sexos eran instruidos intensivamente durante días en lo que se esperaba de cada cual en la edad adulta, tanto en la producción como en la reproducción. Los pequeños grupos básicos formados por mujer, hombre, hijas e hijos y adultas o adultos consanguíneos eran prácticamente autosuficientes a nivel subsistencial. Por norma, se formaban a partir de la unión de una mujer y un hombre que construían una canoa y se separaban del resto del grupo inicial. El hombre, que elegía y proponía juntarse con una mujer a través de las negociaciones de sus parientes masculinos con el padre de ella, podía decidir divorciarse o añadir otra mujer al grupo. La mujer no podía separarse a menos que los malos tratos fueran tan excesivos que sus parientes masculinos se la llevaran. Si se quedaba viuda, tenía la obligación de irse con su cuñado. Ella debía cuidar siempre de las hijas e hijos y estar dispuesta a dar siempre de comer a cualquiera del grupo o invitado. La desigualdad social decantada en favor de los hombres era reforzada mediante la celebración del quina, ceremonia exclusivamente masculina pero dirigida a las mujeres y destinada a mantener este orden. Solo en esta ocasión utilizaban los hombres unas máscaras de corteza, que junto con pintura corporal, gestos y gritos nocturnos, les ayudaban a transformarse en personajes que asustaban y mantenían temerosas a las mujeres. Varios grupos se reunían para celebrar esas ceremonias, aprovechando frecuentemente algún episodio extraordinario, como el varamiento de una ballena. Era la única ocasión en que se construían cabañas colectivas y en las que permanecían más tiempo en un mismo asentamiento. Con estas reuniones propiciaban relaciones intergrupales y se aseguraban las relaciones sociales de reproducción, superando la insuficiencia a nivel reproductivo de la unidad básica. Leyendas y cuentos tipo fábulas morales eran también usadas para el mantenimiento del sistema. Este funcionaba sin figura de jefe ni colectivo de ancianos dirigentes. El único personaje relativamente influyente, al menos entre grupos familiares más o menos grandes, era el Yekamush, especie de curandero espiritual, sin medicinas reales y que generalmente era un anciano. La arqueología cambió la vieja visión de los últimos fueguinos por otra, en la que esas gentes se convierten en protagonistas de un largo proceso histórico de aprendizaje, reajustes y tradición sociales. Durante más de 6.000 años, consiguieron mantener una estrategia de explotación de los recursos más abundantes, ubicuos, predecibles y poco propensos a la sobreexplotación. La estabilidad y la no sobreexplotación fueron conseguidas con una movilidad casi continua en sus canoas y con una autolimitación en la producción de alimentos y en la reproducción, conseguida mediante unas relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Sin embargo, después de la llegada del europeo, la forma de vida yámana se extinguió irremisiblemente en menos de un siglo. ¿Cómo fue posible? ¿Por qué se precipitó esa tragedia tan bruscamente? ¿Fue solo cuestión de enfermedades? ¿Cómo se explica el cambio de actitud aborigen frente a los misioneros? Primero agresiva, luego atraídos y colaborando con europeos, a pesar de representar estos el foco de muerte e infecciones. ¿Cuál había sido el impacto de la explotación lobera sobre una población que dependía de los lobos marinos? ¿No tuvieron suficiente flexibilidad para readaptarse? ¿Fue un ejemplo más de la irremisible destrucción de un sistema social cazador que contacta con una sociedad agrícola pastoril? Hoy solo la arqueología puede darnos precisiones y nuevos datos para comprender mejor el momento final y ese proceso de extinción. Este fue uno de los objetivos con que se iniciaron dos proyectos de colaboración hispano-argentinos sucesivos.
se focalizó el trabajo en asentamientos de la última época para evaluar el impacto que significó la llegada europea en el sistema económico-social Yamana. El desarrollo y conclusiones de estos proyectos serán tratados en otro capítulo.